Buena familia, en otro vídeo más. Si me estás viendo por primera vez, sabes que hago vídeos diarios y muchas veces si lo requiere porque salen noticias, salen exclusivas, pues se hacen 2, 3 y los vídeos que hagan falta. Y me encanta hacer vídeos, salvo en esta ocasión, que hoy tenemos triplete, elecciones, Yolanda Díaz, pero este vídeo me hace sentir decepcionado. Me dirijo a ustedes con un profundo sentimiento de decepción y también de preocupación tras la firma del rey Felipe VI sobre la amnistía. Ya la ley de amnistía es oficial tras su firma y se va a publicar en el BOE en tan solo pocas horas. ¿Qué significa esto? Todo esto y mucho más te lo cuento, ya sabes cuándo, después de la intro. Así que 3, 2, 1, dentro intro. Pues ya sabemos que esta decisión, impulsada por quién si no, Pedro Sánchez, con la única intención de gobernar por 7 votos de Junts, porque al final, oye, pues podía este señor someterlo a referéndum y que decidiera el pueblo, ¿no? Va a marcar un punto crítico, y el rey lo tiene que saber, en la historia de nuestra nación, nuestra historia, y en mi opinión, no sé si es la tuya, pone en peligro la estabilidad y la legitimidad de nuestra monarquía, la cual hay muchos promonárquicos que se sienten decepcionados. Los republicanos es como ni fu ni fa, dirán, ves, un monigote, pero los promonárquicos. En fin, esta amnistía otorgada a quienes han cometido ciertos delitos, ¿contra qué? Contra la unidad de España, es un error histórico, ¿vale? Este acto de indulgencia no solo socava el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, según el artículo 14 de la Constitución Española, sino que también envía un mensaje muy, muy peligroso a aquellos que están vulnerando, que pueden vulnerar en el futuro la Constitución Española, cuyo rey, nuestro monarca, es el garante de proteger esa Constitución Española. En el título 2, a partir del título 2, que habla de la monarquía, uno de los derechos fundamentales es proteger la Constitución. Sí, vale, ya sé lo que me vas a decir. No, pero es que el rey no se puede meter en estados, en asuntos políticos. ¿Pero realmente crees que dar una amnistía cuando es algo inconstitucional, tal y como han dicho jueces, juristas de reconocido prestigio, fiscales, es, y diciendo que es inconstitucional, no crees que el rey, dentro de sus deberes, que es velar por la Constitución y por la unidad de España, debería de proteger esta Constitución Española y decir, oiga, usted no puede dar una amnistía por dos motivos, porque una de mis funciones no solo está en promulgar y sancionar leyes, es decir, en firmar las leyes para que sean definitivas y se publiquen en el BOE, ¿vale? Boletín oficial, sino defender la Constitución. Oiga, usted está atentando a la Constitución, porque lo dicen muchos juristas, jueces, fiscales, el poder legislativo, ¿vale? El poder judicial, perdón, sino que además, ojo, estamos dando una amnistía por atentar contra la unidad de España y otro de mis deberes es defender la unidad de España. Por lo que yo me pregunto, ¿no crees que el rey tiene más que cartas suficientes para tomar en este asunto sin que la gente dijera que está metiéndose en asuntos políticos? No estamos hablando de no ocupas, no ocupas, paro, no paro, trabajo, no trabajo, impuesto, no, no. Estamos hablando de algo importantísimo y que sabemos que, por favor, sabemos todos que es por un acuerdo, porque tenemos al mismo señor Pedro Sánchez diciendo que lo va a traer ante la justicia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Es que es tal cual. Por lo que la ley, desde mi punto de vista, debe ser aplicada de manera justa y equitativa para Puigdemont, para ti, para mí, para todos, y no puede ser manipulada por intereses políticos, como es el caso que por 7 votos Pedro Sánchez tiene el culo sentado en el gobierno. A ver qué pensabas que iba a decir. Yo estoy decepcionado porque esperaba que la monarquía como institución, ¿vale?, mantuviera pues su compromiso inicial con los valores fundamentales de nuestra democracia, que es el respeto a la Constitución Española y a la igualdad. Me he dado cuenta que no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. Dale a me gusta. Deja tu comentario. Y activa la campana para que no te pierdas nada. Y así me ayudarás a seguir creando contenido de manera libre. Y si estás suscrito, apóyame uniéndote al canal. Te lo agradecería muchísimo. Ahora te dejo con el vídeo.
Esta firma de esta ley va a representar, para mi punto de vista, una traición a estos principios y la confianza que hemos depositado nosotros como pueblo en la corona. El rey es símbolo de unidad y permanencia del Estado y un Estado de derecho, y debería de ser un defensor incansable de la legalidad y la justicia para todos. Firmar esta amnistía bajo la presión de Pedro Sánchez y su gobierno, para mí, es ceder ante intereses que no representan para nada el bienestar general del pueblo español ni la convivencia pacífica. Mira el resultado de las elecciones europeas. Junts está para abajo, hasta se acabó la fiesta, ha ganado más. En fin, yo creo firmemente que la monarquía está en peligro y no sé qué opinas tú. Esta decisión ha erosionado la credibilidad y la autoridad moral de la corona. De hecho, es que las fotos del monarca están como, está triste. Y la institución monárquica, que se ha mantenido durante siglos como pilares de estabilidad y continuidad en España, pues, pero ahora con esta decisión, creo que no va a seguir siendo lo mismo, que muchos promonárquicos han saltado del bote. En fin, debería de ser un defensor imparcial de esa constitución, que en mi caso, al firmar esto, pues está siendo cómplice de esa amnistía que no debería de darse y que incluso desde Europa ciertas voces también han dicho que más de lo mismo. Entonces, ¿puede ser esto un síntoma de debilidad del monarca y de falta de visión? Porque digo yo que querrá que su descendencia siga gobernando, ¿no? Siga gobernando, no, perdón, siga reinando. Es que se pone del lado de gente que realmente no lo quiere. Este acto, ¿vale?, puede abrir la puerta a futuros ataques contra la unidad nacional, que aquí no pasa nada, y puede fomentar también el sentimiento de impunidad, porque aquí no pasa nada entre aquellos que están buscando, pues, revertir o subvertir la monarquía. La monarquía, en teoría, debería de ser una institución intocable en su compromiso con la legalidad y la defensa de España. Hasta ahí bien, ¿verdad? Pero al dejarse influenciar por nuestro querido Pedro Sánchez, por estos intereses políticos, yo creo, no sé qué opinas tú, que el rey corre riesgo, que el futuro de la monarquía corre riesgo y que los valores que representa la monarquía, pues igual no son tan sólidos, ¿no? Porque entonces, ¿para qué tiene el título 2 que dice que protege la Constitución? En fin, para mí, yo debería hacer, mira, se me abre hasta la camisa, hago un llamamiento a la gente para que en los comentarios me digan si creen que la decisión de firmar del rey es adecuada, porque también es uno de los deberes de la Constitución, y creen que no debería meterse en política, o que es imperativo. Es decir, es necesario que la monarquía recupere en España su papel como garante de la unidad y la legalidad en España para todos. Yo creo que solo así, podríamos avanzar como una nación fuerte y unida, basada sobre todo en el respeto a la ley y la justicia para todos y el respeto a esa división de poderes. Cuando antiguamente una monarquía era como una dictadura, antes de la Revolución Francesa, el monarca era todo. El monarca era el juez, el verdugo, era todo. Era el que decía: tú a la cárcel, a ti te condeno, a ti te doy tierras, a ti te las quito. Pero esa separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es lo que hace que un Estado de Derecho sea un Estado de Derecho. Es lo que hace que haya una democracia real. Y para mí, que Pedro Sánchez esté metiendo tentáculos e incluso en la monarquía, me parece denigrante, ¿vale? Pero más denigrante, pero bueno, son sus intereses. Ahí está Romeo, el que escribe cartas. Bueno, bien por ti, Pedro Sánchez, son jugadas tuyas, son estrategias, velas por tus intereses, bien por ti. Yo no te lo compro, pero bien por ti. Ahora bien, que el rey, que Felipe VI se deje meter en este asunto, eso sí que me parece denigrante por 10. O sea, para mí está siendo cómplice de toda esta situación y a mí me ha decepcionado. Yo era una de las personas que, bueno, que pagamos muchos impuestos y parte de nuestros impuestos pues se va a la monarquía. Bueno, bien, existe a día de hoy en el mundo muchos países donde existen muchas monarquías, donde tener un monarca es una figura estratégica internacional. Bueno, bien,
promulga y sanciona leyes y tenemos un cuadro de él. En todos los juzgados tenemos un cuadro de él. Bueno, bien. Promulgar y sancionar quiere decir que las firmas, ¿vale? Y que la justicia se imparte en nombre del rey. Bueno, muy simbólico todo. Tenemos incluso en la Constitución española la sucesión de él. Cómo funciona, como si no hubiera descendencia, un rey regente, todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo, al principio, es que debe defender la Constitución española, es el mando supremo de las fuerzas de defensa del Estado, es decir, del ejército, tierra, mar y aire, por eso se entrena en esos tres campos. Y, es decir, tiene poder, ¿vale? Tiene mucho poder. Pues en el ejército van por rangos. Si este señor dice, tú haces esto, pues sí, por supuesto. Y defiende la unidad de España. Bueno, ¿por qué tenemos que amnistiar a Puigdemont? Ah, por atacar la unidad de España. Ah, pero claro, voy a mi constitución, pero es que mire que esto es en contra de lo que yo tengo que defender. En fin, no sé qué opinas tú. Déjamelo en los comentarios. Yo me siento decepcionado. ¿Se revertirá esto? No lo creo. Una vez publicado, va al BOE y a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo que la ley diga lo contrario, ¿vale? Que la ley diga, pues entra en vigor mañana. Pero si la ley no dice cuándo entra en vigor, entra a los 20 días de su completa publicación. Firmada por el rey, pues me sienta mal. Me recuerda las imágenes de Pedro Sánchez hablando con el monarca, que debe de existir un protocolo, y él con las manos en los bolsillos así y muy campechano, muy me da igual que seas el rey. Coño, si los que te defienden son a los que decepcionas y agradas a los que te quieren quitar y barrer, algo mal estarás haciendo. Flaco favor le estarás haciendo a tu descendencia, ¿no? En fin, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, como siempre, me gusta, suscríbete. Ya sabes que si vengo aquí y grabo vídeos es por el apoyo que me das. Y muchísimas gracias a la gente que se ha unido al canal, que lo agradezco de veras, ese apoyo que me brindan y sobre todo la energía y la motivación, que es importante para poder tener disciplina y grabar vídeos para ustedes explicados de manera llana. Así que hasta aquí el próximo vídeo. Ya me he despedido hoy 3 veces. España, tranquilitos hasta mañana. Y nos vemos mañana en un siguiente vídeo que será muchísimo mejor. Dime qué opinas en los comentarios, que estoy deseando leerlos.